except when he has a security unique. Tomatoes, tomatoes! El ataque de los tomates. Hoy presentamos el tomate exterminador. Es el tomate más rudo que he visto. ¡Eureka! ¡Lo he logrado! Decían que no podía lograrse, pero yo, pútrido de gangrena, doctor de lo demencial, amo de lo maligno, ¡lo logré! ¡Cielos, Doc! Doctor, eso es algo... ¿qué logró? He inventado el increíble tomate microchip. Eso es algo... ¿Qué es eso? Primero fue la patata frita, después la lata de tomate, y ahora es el tomate microchip. ¿Comprendes lo que esto significa? No, por supuesto que no. La supercomputadora tomate es lo que significa. Algún día... ¿quién se atreve a...? El doctor Gangrena, supongo. ¡Fabuloso! ¡Es el tomate de la playa Músculo! ¡Acabas de hacerme perder mi tomate microchip! Eso no importa, ya inventará otros y mucho más poderosos. Por supuesto que sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque yo soy el resultado final de sus tomates microchips. Soy un tomate androide que ha venido del futuro. Porque todos somos la fuerza de ataque antitomates, porque todos somos la fuerza, hoy vamos a celebrar. ¿Dónde está Sam? Es hora de divertirnos y Sam es el mejor. En honor al aniversario de la fuerza antitomates, yo preparé una pizza especial. Qué bueno que preguntas, Floyd. Es una múltiple C, cerezas cubiertas de chocolate y palillos de canela. Ese perro no sabe lo que es bueno. Sí, esto amerita una celebración por saber que yo, el doctor pútrido de gangrena, lograré tener éxito en mi misión de conquistar al mundo. En realidad fue su sobrino tataranieto por la rama de su tío, Pee-wee Gangrena III, quien inventó el control del tiempo. Pero sin mis genes él no hubiera sido nadie. ¿Qué bocadillo exquisito has preparado para esta ocasión especial, Igor? Su favorito, Gran Gourmet. ¡Soltan con almejas! Soltan a su servicio, gran señor. Nosotros estábamos probando la comida por los ingredientes artificiales. ¡Basta de tonterías! ¡Hay mucho trabajo por hacer! ¡Sí, por supuesto, trabajo! Planes que realizar, fortunas que ganar, mundos que conquistar. Con exactitud, ¿qué es lo que tú tienes en mente? ¡Fuerza de ataque antitomates! ¡Ellos deben ser eliminados! ¿La fuerza antitomates? Ellos son los únicos que pueden derrotar a los tomates. Por lo que si no existieran, nada se interpondría entre los tomates y el dominio del mundo. ¡Eso me agrada! Me pregunto quién podrá ser a estas horas de la noche. ¿Podrías abrir la puerta y averiguarlo? Aquí abajo, cabeza hueca. Es una advertencia entomatada. Salsa de tomate. ¿Tomate? Al ataque de los tomates, amigos. ¡Vamos deprisa! Mordieron el anzuelo, jefe. Van en camino. Y directo a mi trampa. Tienes razón, Floyd. En esta dirección hay un lote vacío. Oh. Podría ser una sucia trampa. Oh, con cuidado, ¿eh? Quizá tengas razón en eso, Mary Jo. Oigan, miren, es Rocky Tomate. Oh, y es bastante grande. Oh. Pero no olviden que entre más grandes son, más fuerte caen. Te dije que trajeras los binoculares, no los lentes de la ópera. Lo siento. Ahora, Igor. ¡Adelante! ¡Correcto, gran farsante! ¿Qué es esto? ¡Un pasaje al olvido! ¡Ay, ay, ayúdenme! ¡Tío Wilbur! Ellos se esfumaron. Esto está mal, Tara. Bastante, bastante mal, Chad. ¿Qué tan grave es? Tal vez jamás conozcamos la respuesta a esa pregunta. Lo que en realidad sabemos es que toda la fuerza antitomates se esfumó del centro de San Zucchini anoche, dejando atrás solo 4 pares de patines. En algún sitio, allá arriba, en ese gran espacio en el cielo, está la explicación a esto. Soy Whitley White, de KRUD. Buenos días. Hemos buscado por todas partes. Chad, es inútil. No podemos rendirnos, Tara. Jamás se sabe qué hay atrás de la siguiente puerta. Ahora ya sabemos lo que hay tras esa puerta. Así. Ay. Ay. Oh. Oh. Y también cuando me dejan caer. Le dije que este modelo no estaba perfeccionado. ¡Deténgalo! ¡Tiene el controlador de tiempo! ¡Oh, yo lo taparé, doctor! ¡Eres un torpe! ¡Oh, callejón sin salida! Ojalá no hubieras dicho eso. Tal vez esta cosa nos dé una salida. Lunes 25. Creo que ya no estamos en el mismo lugar, Tara. Yo estoy seguro. Estamos, Chad. San Zucchini, jefatura de policía. Y ahí está la pista espacial de San Zucchini. ¿Pista espacial? Soy Whitley White III desde la superestación de KRUD. Buenos días, señores y señoras de San Zucchini. Hoy es 4 de julio del año 2222. Hemos avanzado mucho en el tiempo. ¡Oh, hacia el futuro! ¡Es horrible! ¡Ay, qué bien el tomate metálico! ¡Rápido! ¡La policía nos protegerá! ¡Policía, necesitamos ayuda! ¡Un tomate! ¡Todos son tomates! ¡Enciérrenlos! Sí, pero ¿qué hay del pequeño? ¡Después lo atraparemos! ¡Bienvenidos al siglo XXI! ¡Esto es terrible! Estamos en el futuro donde los tomates son policías. Se necesitará de un milagro para salir de este embrollo, Tara. ¡Hola! ¡Vete! Todo está perdido, Chad. Excepto que él está allí y no sabe conducir y nosotros aquí no podemos conducir. Tal vez nosotros, o tal vez yo pueda hacer algo. ¡Ah, fuerza de tomate! ¡Oh, la nave! ¡Tara! ¡Vamos a necesitar a alguien! ¡Deprisa! ¡Lo estoy intentando, Chad! No reconozco al pequeño tomate, pero los otros dos me parecen conocidos. Pimienta, jamás salgo de casa sin ella. Oh, gracias, Chad. Pero ¿qué hacemos ahora? Somos extraños en una era desconocida. Necesitamos ayuda de alguien. Alguien como él, sí. Capitán Cork. ¿Pero quién es él? ¿Y por qué lo están buscando? Capitán Cork, comandante de la Fuerza Espacial, buscado por atrapar tomates, proteger personas y, lo más importante, por ser elegido para dirigir la última película de Viaje a las Estrellas. Nosotros necesitamos a alguien así, si supiéramos dónde encontrarlo. ¿Eh? A sus órdenes. Gracias. El Capitán Cork siempre está dispuesto a ayudar a las damas en peligro. Oh, nosotros sí que estamos en peligro. Gracias. ¡Ah, miren la luna! Esa no es la luna, Chad. Es la tenebrosa estrella tomate. Ahí se localiza la máquina del tiempo. Y encontraremos a su fuerza antitomates. ¿Pero cómo vamos a entrar ahí? Normalmente utilizo un plan de vuelo complicado para evadir sus sensores, pero se nos agota el tiempo. Así que lo haremos así. ¿Qué? Nos introducimos directo a la estrella tomate. Díganme lo que deseo saber, si no... ¡Jamás! ¡Entonces canta, Vania! ¡Ay, no, por favor, que no, que me caigo! Detecto peligro, señor. ¿Qué es lo que sucede, Splot? Yo también lo detecto, Chad. Es el tomate exterminador que viene hacia acá. Depósito de basura. ¡Deprisa, entremos por aquí! Alguien busque la perilla de la puerta. Creo que esta es. Oh, este sitio está repleto de basura. Tal vez, capitán, porque nos encontramos en un triturador de basura. Esto es horrible, vamos a ser triturados. Todos seremos fertilizantes. ¡Qué poético! ¡Ahí está el desagüe! No podemos salir por ahí. No, nosotros no, pero FT sí puede. Entendido. Esto ya está muy reducido. Cuidado, Splot, estás parado sobre mi pie. Corrección, ese es mi pie. Corrección, corrección, ambos están parados sobre mi mano. Lo siento, capitán. Parece la arteria principal que bombea a través de... Pues esta es una máquina, no un corazón. Estamos a punto de ser lanzados al espacio. ¡Observen! La basura no fue triturada, por eso se activó el desagüe. Además originó una seria reacción en la estrella Tomate por los reactores. Lo que significa que vamos a sufrir un estallido muy grande. Dentro de unos 10 minutos. Desearía que no lo hubieras dicho. ¡Cielos! Doctor Peewee, señor, su máquina de tiempo, sí, mi niña, funciona. Por supuesto que funciona, cerebro de metal. Todos los inventos gangrena funcionan, aun cuando no necesariamente en la forma que pretendo. Tal vez debamos destruirla ahora que hemos capturado a la fuerza, a mi niña, Antitomates. ¡No! ¡Claro que no! ¡Aún podemos utilizarla! ¿Qué haremos? Enviaremos ejércitos de tomates a toda ciudad del pasado. A la Roma antigua, a Grecia, a Las Vegas. Los tomates estarán en todas partes y en toda época. Todo despejado. ¡Ah, ese sonido es horrible! Como la fábrica de espacio y tiempo, y el tiempo anulado por un par de tijeras torpes. ¿A dónde va esa bola peluda? Creo que FT localizó al tío Wilbur. Por favor, ya no puedo ver más. Ya no puedo ver más. ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! ¿Ah? Son obligados a ver repeticiones de la película original del ataque de los tomates. Justo a tiempo. Creo que no hubiéramos soportado ver otra proyección. Hasta me alegro de ver a este perro tonto. Solo desearía que no fuera tan feo. Detesto mencionarlo, pero solo disponemos de 10 minutos antes de que la estrella Tomate estalle. Pensé que solo nos restaban 10 minutos hace 10 minutos. Estamos en un dibujo animado. Podemos retrasar el tiempo. Ah, por eso algunos programas parecen interminables. Este programa no, por supuesto. Pasando mi malévolo amo. ¿Qué crees que está pasando? No lo sé, por eso me pregunto. Te diré lo que pasa. Esta estrella Tomate está a punto de estallar. Es lo que está pasando. Pero yo aún tengo los planos de la máquina del tiempo. Aún no estamos vencidos. Gracias, yo también necesito esto. Mi ancestro pútrido de gangrena solía decir, si no puedes vencerlos, salva tu vida. ¡Atrás o haré estallar a todos! Señor, digo, Tomate Exterminador, la autodestrucción está activada. Vamos a estallar de cualquier forma. Tienes razón. Listo, son ustedes unos inútiles cabezas huecas. Pronto tenemos que irnos de esta estrella antes de que estalle. ¡Maldición! Pero todavía no he terminado. ¡No! Hemos salvado el futuro de la amenaza de los tomates. Yo regresaré. Volvimos. Pero Chad, ¿qué hay si Gangrena reinventa la máquina del tiempo? No puede. ¡Tengo los planos originales! Bien hecho, eres un auténtico guerrero espacial. ¿Pero qué harán ustedes, Capitán Korg, ahora que están atrapados en el pasado? Bueno, yo tuve un pariente en esta época. Tenía su propia serie de televisión, tal vez logremos empleo como extras. El mundo está ahora a salvo de los tomates. Vamos a casa. ¿A salvo? Tal vez sí, pero tal vez no. Hoy presentamos Frankenstein de tomate. Ya llegamos, chicos, el Valle de la Deuda. Me recuerda el interior de tu horno para pizzas, tío Wilbur. ¡Ah, sí que hace calor! El sitio ideal para el campo de entrenamiento anual de la Fuerza de Ataque Antitomates. Tío Wilbur, ¿estás seguro de que es una buena idea? Según el mapa, este atajo nos ahorrará 7 minutos y medio. ¿No deberíamos haber llegado ya? Tengan paciencia, no es que estemos perdidos, tal vez un poco confundidos, pero no perdidos. Un castillo en medio del desierto, es casi como el argumento de una vieja película de horror. Al menos escaparemos de la tormenta. Pero tío Wilbur, no hay ninguna tormenta. ¡Esta es la casa de Frankenstein! ¡Frankenstein! Me parece conocido. Lo siento, nosotros no pedimos una pizza. No, usted no entiende, estamos... ¡perdidos! ¡No necesitamos dónde dormir esta noche! Pero esto no es hotel. No, está bien, pasen. Traigan sus equipajes. Frankenstein, ¿él no era el científico loco que hacía experimentos para volver a la vida a los vegetales muertos? No estaba loco, solo furioso. La Asociación Internacional de Científicos y Gente Tonta lo desterraron por sus experimentos. ¿Lo hicieron porque fallaron? No, porque tuvieron éxito. Ese rostro casi parece estar vivo. ¡Igor! ¡Quítame este retrato del rostro! Estoy para servirle, jefe. Quiero decir, mi malévolo amo. Así está mejor. ¡Es increíble! Creí que vivir en un desolado castillo te convertiría en un buen escudero. Dirá usted, mayordomo. En tu caso, cabeza de chordito, torpe, lerdo, papanatas. ¡Ah, fabuloso! Y solo llevamos aquí una semana. Me ha parecido una eternidad. Pero creo que la casualidad nos ha enviado la respuesta a mi dilema. Chispas, creí que eran de Samsukini. Te dije que repararas la puerta secreta de esta habitación. Lo había hecho, pero no pude encontrarla. Exactamente lo que necesito para terminar mi creación, un cerebro. ¡Un cerebro de tomate! ¿Lo trajiste? Desde luego, querido amo. ¡Calla ese tomate escandaloso! ¡Jabón! ¡Te dije que sal! Jabón, sal, ahora son blancos, sí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Nieve? El meteorológico no decía nada de nieve en el desierto. No, no es nieve, Tara, es jabón. No lo entiendo. Creí que esto era el dormitorio, no un sanitario. ¿Eh? Te toca a ti sacarlo, Chad. No, no es eso. Te presiente problemas en esta habitación. ¡Atención! ¡Igor! ¡Rápido! ¡La salida de emergencia! ¿Sabe, malvadísimo? Creo que funciona mejor cuando estamos sobre la cama, no debajo de ella. Tengo la impresión de que algo está ocurriendo aquí, justo debajo de nuestros pies. ¡Mi creación! En realidad de mi medio hermano por parte de mi madre, pero él me lo negó. Tienes todo menos un cerebro, pero pronto, muy pronto, volverás a vivir. Da miedo. A mí también. No me di cuenta de que estábamos tan arriba. Qué bueno que reparé los frenos. Adiós, que tenga buen día, que les vaya bien. ¡Ah, tío Wilbur! ¿Que no vas un poco rápido? Estoy tratando de ir despacio, querido Chad, pero los frenos no funcionan. Tu paracaídas nos salvó de terminar como tu camioneta. Cierto, pero ¿cómo vamos a cruzar el desierto sin auto? Creo que sí me sirvió esta tabla de surfear después de todo. Café y Disco Dolly del Valle de la Deuda. Bien, parece que el resto del grupo ya se encuentra aquí. Wilburich, ya era tiempo de que esquiaras. Mary Jo, Floyd, Sam, ¿dónde está? Estoy aquí esperando a que ustedes llegaran. Bienvenidos a Dolly del Valle de la Deuda, chicos. ¿Qué me recomienda? ¿Qué tal el especial del chef? ¿Qué es el especial del chef? ¡Oh, va a encantarles! Este es mi chef de reemplazo, Charlie, carreta de provisiones. ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? ¡Oh, qué mal humor! ¡Igor, trae la carreta de provisiones! Mejor prefiero un emparedado de jalea y mantequilla de maní. ¡Tonterías, muchacho! Necesita más sazón. Sí, un poco más de sal. ¡Oh, no, no! ¡Un tomate! ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo yo! ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡No! ¡No es un tomate! ¡Es un... es un vegetal peligroso! ¡Atrás, muchacho! ¡Regresa aquí, pequeño renegado rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vuelve acá! ¡Tienes que terminar el estofado de tiburón! Lo siento, tengo que freír un pez más grande. Ese era Pútrido T. Gangrena disfrazado, tío Wilbur. ¿Qué le pasó a Tara? Verás qué va a pasarle si no detenemos al doctor Gangrena. ¡Potencia! ¡Dame más potencia! Es un teto. ¿Pero qué no sería más fácil conectar la máquina al toma corriente del muro? Es tiempo de iniciar el proceso de transferencia del cerebro. ¿No podíamos haber usado el camino medio? ¿Y perdernos esta maravillosa oportunidad de hacer ejercicio al aire libre? ¡No! ¿Sam? ¡Suelas de supersucción! ¡Vamos, dense prisa! Debemos llegar antes de que sea de día. Gracias por traerme, anciano. Cuando quieras, jovencito. No se tiene mucha compañía aquí en Valle de la Deuda. Bien, arrebámonos. Creí que era un tiro de 20 mulas, no un elefante. Bueno, antes tenía mulas, pero siempre votaban en mi contra, así que las cambié. ¡Basta de música! He creado vida con un vegetal inanimado y ahora te daré un cerebro. Debe haber un pasaje secreto por algún lado. ¿Pero dónde está? ¡TNFT! No puedo ver nada. Tú sí, FT. FT, ¿dónde está? Este es el momento para el que nací. ¿Qué sucede? El final de tu malvado plan, cualquiera que sea. Tara, ¿te encuentras bien? Claro que sí, pero no puedo decir lo mismo de ti. No, creo que llegamos demasiado tarde. Esa criatura tiene la voz de Tara. ¿Y su cerebro? Entonces, ¿cuál cerebro tengo yo? ¿Y qué es un cerebro? ¿Qué importa? ¡Yo estoy viva! ¡Increíble! La transferencia no fue terminada. Cada uno tiene medio cerebro. Uno es asquerosamente dulce y el otro terriblemente agresivo. ¡A ellos! ¿Ah? ¡Deténlos! ¡No deben escapar! ¡Mi experimento no ha terminado! ¡No teman! ¡La fuerza de ataque antitomates está aquí! ¡Ese vegetal es un salvaje! ¡Quiero recuperar mi creación! ¡Esto es terrible! ¡Sin la criatura no podemos volver a la normalidad! ¿Pero qué es normalidad? Luego te lo explico. ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Tomates, muévanse! Lo que tengo que hacer por un poco de fertilizante. ¡El monstruo entró en la mina! ¿Cómo vamos a sacarlo? ¡Voy a lavar mi auto esquí! ¡Resulta! ¡Lo sacaremos con agua! ¡Se va otro brillante plan por el desagüe! Hola, amigos. ¿Quieren que los lleve? Sí. Tenemos que encontrar al monstruo de Frankenstein. Tiene la mitad de mi cerebro, aunque no sé qué es. Nada. El pozo debe estar seco. Déjame intentarlo. Nada. El pozo no está seco. Vaya, sí que es grande y se quedó desmayado. ¿Y ahora qué, jovencito? Volvamos al castillo. Tenemos que poner el resto del cerebro de Tara en su cuerpo. Lo siento, Tara, pero tienes que ser un tomate para que esto resulte. No entiendo. No, en realidad no entiendo. ¿Qué es un tomate? ¿Y ahora alguien tiene idea de cómo funciona esta cosa? Permíteme. Te agradezco que me dejes terminar mi experimento. ¡No! ¡Igor! ¡Quítalos de mi camino! Sí, doctor, no hay problema. ¡Ay! Debo decirte que actúo en muchas películas de guerra. ¿Qué hago ahora, Toma un rehén. Todos los chicos buenos siempre ceden cuando amenazas a un rehén. Sí, es una gran idea, queridísimo amo. ¿Qué está haciendo? Si no quieren ver que Igor Smith lastima a Igor Smith, retírense ahora mismo. ¡Ay! Admito que todo esto es bastante tonto, pero ¿qué esperaban de un secuaz que se graduó con todos los honores en la playa de Malibú? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta hacer esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está resultando! ¡Fuerza de ataque antitomates al rescate! ¡Está arruinado! ¡Todo está arruinado! ¡Tenemos que escapar! ¿Qué hacemos con nuestro rehén? ¡Ve por él! Ay. ¡Esto es increíble! ¿Cómo te sientes, Tara? Pues me siento normal. ¿Cómo debería sentirme? ¿Normal? Tío Wilbur revirtió el proceso. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¿Se refiere a él? No a esa zanahoria. A él. Te he estado buscando por todas partes. Hay un banquete esta noche. Quiere decir que él es mi chef desaparecido. Ahora lo recuerdo todo. Fui a Hollywood y terminé actuando en una enorme casa blanca. Bien, parece que todo terminó. No, por completo. Todavía nos quedan 4 días de entrenamiento. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Quieres ir con ellos?